Muchas gracias. Con permiso de la mesa directiva, al pueblo tlaxcalteca. Estimados compañeros, diputados y diputadas, instituciones que nos acompañan, buenos días a todos. Para mí es un honor dirigirme a ustedes. Yo soy Gabriela Hernández Rivera. Curso el quinto grado de nivel primaria en el Centro Escolar Aparicio y represento al primer distrito del estado de Tlaxcala, quien me otorga la potestad de presentarles el tema Propuestas para alcanzar el desarrollo infantil mediante el abatimiento de desigualdad y de pobreza. La desigualdad social es el origen de la discriminación que implica una distribución inequitativa de oportunidades con brechas tan marcadas entre personas ricas y pobres, poniendo en desventaja a los más pobres. Los ingresos y las riquezas están fuertemente determinadas por el lugar donde se nace. 4 de cada 10 mexicanos piensa que la pobreza es el resultado de poco esfuerzo. Yo les pregunto si lo que ustedes han logrado es el resultado de poco esfuerzo, si acaso cuando eran pequeños no soñaban con un mejor futuro y en el presente entregarles un mejor mañana a sus hijos. Todos los niños queremos un mejor futuro en donde podamos desarrollarnos plenamente y lograr expresarnos, convivir en un lugar sano e interactuar con niños y niñas. Para esto, propongo que se implemente la difusión de los derechos de la niñez y que nuestras escuelas sean partícipes de la difusión. A través de tareas, investigaciones y exposiciones, y que nuestros padres sean involucrados en estas actividades. Tal vez pensarán que estoy soñando, como ustedes soñaron en algún tiempo de su vida, pero así es como empiezan las grandes ideas. Y que a ese espacio se le nombre Semana de la Niñez. La educación es la base fundamental, ligada a los valores, para que cuando seamos adultos logremos contribuir positivamente a la sociedad. Es necesario ampliar las oportunidades de los más pobres y de los menos favorecidos. Si queremos avanzar de manera real en la lucha por combatir la pobreza y la desigualdad, debemos unir esfuerzos para que todos los niños y niñas de cualquier origen puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. Erradicar este problema no es sencillo, no obstante, pienso que juntos podemos ayudar a que esto vaya disminuyendo y que así logremos avanzar como sociedad. Recuerden, las niñas y los niños somos la semilla. Y por eso, compañeros, los exhorto a ustedes para que se apoye esta propuesta en beneficio de toda la sociedad. Las palabras son importantes. Sin acción, son vacías. ¡Viva la niñez tlaxcalteca! ¡Viva México! ¡Viva! Es cuanto.